Y está atento a la competencia por el símbolo rojo, el auto cero kilómetro. Ya se han presentado, ya han obtenido notas por CTV Televisión. Así los siguientes, adelante Jaime. Gracias Jaime. Es que está buena la pachanga. Tira el video, pelao. Ahí está. Con Misión Imposible. María Isabel Sobarzo obtuvo un 6,9 con Los Locos Adams. Ajá. Y Leticia Zamorano un 6,1 con Los Ángeles de Charlie. Esto es El Símbolo Rojo. Así es, entonces ya revisamos, peladitos. Vamos de inmediato con... Inmediatamente. Maura Rivera, que le están instalando todo lo que ella ha solicitado, incluso pidió un piloto. ¿Y quién es el...? ¿Cuál es el nombre del piloto? Ah, hola, Jason, ¿cómo está? ¿Y dónde está el piloto? Ella esta tarde se presenta como mi bella genio. Mi bella genio. ¿Está lista? El mayor Nelson corresponde mayor. A su pololo. Jason, ¿qué es lo que es eso? Ah, ahí está. ¿Está todo bien o no? ¿Sí? ¿Usted qué hace vestido guaso? No tiene nada que ver en esto, me imagino, ¿no? Muy bien. ¿Lo podemos presentar o no? ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? ¿Sí? No se ponga nerviosa. No se ponga nerviosa. Tranquila. ¡Que corra la música! ¡Aquí están las señoras de televisión! Maura Rivera, opción 35, mi bella genio. Opción 35. ¿Qué pasó? No funcionó el humo. ¿Cómo que no? Quedamos todos atorados, viejo. ¿Cómo que no funcionó el humo? Quedamos todos con alergia, viejo. Echaron una cantidad de humo increíble. ¿La causa? Estaba el humo. Como todo el humo del mundo. A ver, vamos a revisar las notas que hasta el momento ha obtenido Maura en la competencia por el símbolo rojo. Vamos, revisemos, a ver. Vamos a ver entonces, ¿en Maura escena, Rivera? ¿En qué lugar va? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto lugar. Sexto lugar. Maura Rivera. En llamado, a ver cómo la digo. En llamados telefónicos, Mauro Rivera se ubica en el primer lugar. Primer lugar en llamados telefónicos, 1270 puntos. Así es. Y en la votación en los totales, el primer lugar para Mauro Rivera. Bueno, vamos a ver si sigue. Antes quiero hablar de Tritón de Nestlé, de Macay. Y me voy con ella, ¿dónde está? Ella. Ella. La única mujer que se maquilla dos veces. Observen el color de la guata, que es distinto al color de la cara. Yo haría cualquier cosa por una Tritón. Porque es una exquisita galleta de chocolate rellena con crema de vainilla. Las Tritón me las puedo comer enteras. O las puedo abrir para comer de un lado, después la crema. O el otro lado. Como tú quieras, son irresistibles. Sí, señor. Tritón de Macay, más ricas no hay. ¿Saliste a trotar a las 4 de la tarde? Yo mañana...
Por una tritón soy capaz de ir a trotar contigo con tal de que te maquille la cara del mismo color que la guata. Ah, va a trotar. Yo entendí chatear. Ella chatea. Este sí que es piazo. Mañana la pía va a chatear. Así es. ¿Qué es lo que le pueden preguntar a la pía? En tvn.cl. ¿A dónde? tvn.cl. ¿Y tú sabés chatear? Sí, obvio. A ver, chatea. A ver, chatea, a ver. Ay, necesito un computador. Bacán, bacán. ¿Mañana necesitas un computador para chatear? Sí, mañana necesito un computador para chatear porque si no, no puedo... Pero tú vayas a estar escribiendo tú lo que tú respondes. Sí, yo voy a estar contestando todas las preguntas. Háganme todas las preguntas que quieran sobre el Rafa, sobre Colombo. No, 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 pregúntenle de ella nomás. Solo no, no, de la pía. ¿Y a qué hora sería eso? Ponte tú. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde voy a estar en punto ahí en... En ¿a dónde? En computación de televisión. ¿Cómo que en computación? ¿Cómo computación? En internet de TVN. En internet gracias, de TVN. Pía. Muy bien, gracias, Pía. Te mandamos un mail. Vamos a revisar lo que va a decir el jurado con respecto a la evaluación de la música. No, de la mi música genio. De series de televisión. Estoy más chavado que día lunes. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. ¿Solo nota? Sí, primero la nota, después podamos conversar. Ya, un 5-5. Un 5-5. 5-5. Don Edgardo, ¿me puede dar su nota, por favor? 5-9. Un 5-9. 5-9. ¿Por qué un 5-5, Jaime? A ver, primero yo ya di la explicación ayer de las notas. Así que por ahí no quiero que sientas que estás en desmedro, digamos, que es algo personal, porque de pronto todos sienten mucho las cosas personalmente. Jaime siente que estaba regalando notas al poner a veces un 6-5 y era una contradicción para con él. Para con mi vida. Sí. Los tres. Sí. Los tres. Para con él. Entonces ellos. Los tres dijeron hacia su interior, vamos a empezar los tres a utilizar otro criterio. ¿Por qué un 5-5? A ver. Yo creo, Maura, que tú estás en un nivel bastante bueno y bastante alto y por ende se te puede exigir mucho más. Me parece que la coreografía que preparaste tuvo una introducción muy larga, lo que te restó tiempo para desarrollarla y lo que te restó la posibilidad de hacer más cosas coreográficamente hablando. O sea, el tiempo lo utilizó mal. Exactamente. ¿Ya? Te limitaste más en actuaciones que en mostrar tú la cosa coreográfica. Lo otro, no me parece que jugaste con la mezcla de ritmo. Deberías haber jugado más con la mezcla de ritmos que tenías ahí en esos dos elementos. La mezcla de ritmos. La mezcla de ritmos. ¿Cuál es la mezcla de ritmo de eso? ¿Qué ritmo? El ritmo como medio rapeado, que copiado, sí, es que la con la música que tiene originalmente sí. La serie. Bueno, mira, yo pensé que ibas a jugártela más en esas dos mezclas, que partiste con una y que ibas a aprovechar más ese mix. Y lo otro es que me pareció que en la interpretación, tú has hecho interpretaciones muy buenas y en realidad hoy día te noté bastante más débil. Eso, básicamente. Muy bien, Edgardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? 5-9, ¿por qué? A ver, los famosos pestañazos de la Jenny, ¿los utilizaste pero los viste nada más que tú o el aviador, ¿me entiendes? No enfrentaste a la cámara, no aprovechaste eso haciendo uso de eso, que es parte muy importante del espectáculo. No, eso fue muy chiquitito, ¿ves tú? Pestañé otro poquito, pestañé. Eso es importante, Jenny lo usaba. Pero con la cabeza, haga. Y con brazos. Bueno, ves tú, pero no te lo guardes solo para ti, ¿me entiendes? Porque o sea, es egoísta. Es una especie de leitmotiv del personaje, no puedes perderlo. Es una lástima que hayas tenido problemas con el gorro. Linda, esas cosas no pueden suceder. Hay que afirmárselo como sea, con tachuelas, tornillos, pinches, horquillas. Use todo lo que usan las bailarinas, porque todas las bailarinas lo usan. Usted todas va a hacer las mujeres, una... no solo las bailarinas, se hacen unos moños viejos, claro. Después le trata de sacar el moño. Imagínate. Una pues, lámpara. Claro. Claro. Además, te desconcentra. Olvídate de la novia, viejo. Sin embargo, has progresado artísticamente, has mejorado tu altura de piernas, a pesar de que los sutenir cuando hiciste con él, con las piernas demasiado separadas, mujer, ¿eh? Cuando giras con él, sales y entras, las piernas no son tan separadas, son más juntitas. Por todas esas razones, yo creo que te mereces un 5-9. Un 5-9. ¿Algo que agregar, Janet? Que podría haberle sacado... Aprovecho lo mismo que dijo Jaime al cambio de la música. O sea, si en una parte era la música de Mi Bella Genio, hacer quizás movimientos más árabes, más ondulados, y en la parte de hip hop, quebrar más el movimiento para que se notara más el cambio. Sí, ¿qué quiere decir usted? Bueno, la introducción, quise contar la historia de Mi Bella Genio, realmente como es la historia.
Y no es árabe, porque ya es un genio, no es árabe. Claro, pero de todas maneras estás haciendo movimientos ondulados. ¿Y de dónde es la bebé genio? Yo no tengo idea. Ahí entramos en una cosa, ¿sí? ¿Ah? Genio que la encontraron en, supuestamente... No, pero creo que los parientes son de Bagdad y todas esas cosas, sí. Parece que no habéis visto la serie y dice, siempre tiene unos parientes, no sé qué. Anda en alfombra, que viene a representar ese mundo. Yo creo que te mandaste un super paso. No es odalisca. ¿Ah? No es árabe, no es odalisca. No, yo no sé. Vamos odalisca, a yo no sé si es. Yo no soy un conocedor de las series de televisión porque yo trabajo en la televisión. La pía sabe, a ver, ¿es odalisca, mi bella genio, sí o no? Sí. Es la respuesta de Pía Guzmán. Hay una gran diferencia entre odalisca y genio. Ella era un genio que la encontraron y odalisca son las que eran árabes. Una gracias, Jorge. Pero yo creo que te estáis metiendo en un jardín tremendo, Maura. De verdad. El tío Guillermo. Lo averiguará. ¿Ah? ¿Porque estoy diciendo lo que yo sé? No, pero es que yo creo que lo que tú sabes, yo creo que está un poquito equivocada. No, es que como Janet dijo que no metí pasos árabes, yo le estaba diciendo que no es árabe y ella que es un genio. Sí, pero en verdad... Sí, pero esta es una serie que la veía Coloma cuando llegaba del colegio, que la veía yo cuando era chiquitita. Usted ya vio las repeticiones, mi amor. Además los genios pertenecen, el concepto de genio pertenece a la Mil y Una Noche, que es una historia árabe, o sea, claro. Son árabes. Por si acaso, para que te sirva a ti, Maura, para la próxima vez. Yo no quise meter pasos árabes, pero bueno, le quiero agradecer a Jorge que me hizo la música, un amigo mío. Muy bien. Oye, gracias, yo te voy a pedir un favor a ti y que sea un genio para tener ese disco, por favor. Ahí sale. Mire con los ojitos y pestañe. Y ciérrense en ella. En el beige de la página. Sí, señor. Blanco, azul y rojo. Blanco, azul Tres y rojo. Colores son. Yo los llevo dentro de mi corazón. Soy chiquitito como una pepita de aquí. Pero tengo el corazón grande para quererte a ti. ¡Fuera la música! ¡Fuera la música! Es más, te quiero contar algo. El productor de Mi Bella Genio es un chileno. Claudio Guzmán, ¿usted sabía? Guzmán. ¿No? ¿Ve? No le dije yo que andaba media perdida con Mi Bella Genio. ¿Quién la hizo? Me dejan, yo me puedo ver la escena. Está bien, pero bueno, que va a aprender un poquito más. Vamos, ¿con qué promedio entonces? 5-7. Ya.